Hola gente de blog, estamos aquí en el autódromo de Tocancipá. Hoy vamos a conocer a Julián Camilo Albarracín. Él es un piloto de 15 años, vamos a estar hablando con él, preguntándole cosas que a ti te interesan y vamos a conocer el carro que va a manejar en la NASCAR. Estamos con Hernán Porras, él es el presidente de la Federación de Automovilismo Colombiana. Cuéntanos un poquito, queremos saber los jóvenes de Colombia cómo pueden involucrarse con el automovilismo, cómo está el automovilismo joven en Colombia. Bueno, aquí hay dos oportunidades de entrar al automovilismo. Uno es por el tema de los CARS, que es como viene Julián Camilo, y otros pilotos que han participado en los CARS, con campeonatos que hay varios, y luego dar un paso al automovilismo nacional o directamente al internacional, como lo han hecho muchos. La carrera deportiva de él es una carrera muy importante. Es una persona que ha venido creciendo con el automovilismo, obviamente lleva 10 años ya metido en este cuento. Ha estado en categorías importantes como la Steve Barber, figurando muy bien entre los pilotos latinoamericanos como el mejor. Tiene apenas 15 años y pues mucho mundo por recorrer, y creería yo que la oportunidad se está dando muy grande para él, porque no cualquier persona o cualquier equipo se interesa por un piloto para montar una categoría de estas. Es emocionante estar acá, pues estar en lo que está pasando en mi carrera deportiva. Estar entrenando con el equipo Fire Racing. Y bueno, pues ha sido una larga trayectoria. Toda mi vida deportiva ha sido desde los 6 años. Y bueno, pues todo esto me ha llevado a aprender muchas cosas sobre las carreras que estoy ganando. Y bueno, ya al final de la Skip Barber, como es una categoría de escuela, en lo que ya enseñan para cualquiera de los caminos, y por fórmulas, por turismo y por estructuras. Pues decidí, pues con todo lo que aprendí, decidimos coger este camino. Pues me gustó mucho más correr estos carros, me gusta más manejarlos, me parece que las carreras son más emocionantes, más interesantes, ya que son muy impredecibles. Pues la vida cotidiana, como reparto el tiempo, pues soy una persona pues normal, o sea, cosas que hacen los demás. Bueno, estudio, hago tareas en la mañana, luego, bueno, en gimnasio. Se necesita mucho gimnasio para este deporte. Bueno, ya lo normal que es de todos, hasta que salí con los amigos, con las novias y todo eso. Estamos con Rodolfo y Karen. Rodolfo es el hermano y Karen es la novia de Julián. ¿Cómo ha sido tú, Rodolfo, como hermano, como compartir toda esa carrera? Bueno, pues primero 100% apoyo al chino, que le vaya muy bien, aunque al principio eso da miedo porque, bueno, manejar esos carros de tanta potencia en esas pistas, a uno lo asusta, y uno como hermano pues se preocupa, le sea lo mejor, pero no, siempre 100% apoyo. ¿Y a ti no te gusta el automovilismo, no? Pues al principio lo intenté, pero eso es una cosa de otro nivel, es complicado, uno tiene que tener como talento, y pues yo no, lo tiene mi hermano, todo me lo quito, todo. ¿Otro deporte o algo así, practicas? Bueno, ¿y tú, Karen, cuánto llevas con él? No, pues llevo un año. No, pues de acompañarlo no, muy pocas veces, pero pues igual, siempre está el apoyo. ¿Y te has subido, digamos, como en los carros y todo eso? Sí. ¿Y qué tal la experiencia de la velocidad? Chévere. Pues es otro mundo. Saludos desde acá de Tocancipá. Bueno, estamos con Julián, que se acaba de bajar del carro, de darle unas vueltas aquí a la pista en Tocancipá. Entonces, bueno, ¿cómo te fue probando el carro? Bueno, pues fue muy bueno, tuvimos un problema con la cuarta. No está entrando bien, entonces tocó hasta tercera. Pues fue algo muy bueno, el carro está bien, pues todavía se puede setear mucho mejor, todavía le falta mucho para bajar mucho más el tiempo, pero fue bueno. Bueno, ¿y qué tal la adrenalina, la velocidad? O sea, ¿se siente la diferencia de este carro con los que has manejado antes? Sí, claro, se siente mucho más el torque, la potencia, ya jala mucho más los 17 caballos de fuerza en esto. Y pues es muy emocionante estar acá en mi país con este carro, en esta pista que me gusta mucho, y no, pues lo sentí muy bien, muy rápido. Bueno, ¿cuáles son tus planes ahorita? O sea, ¿vas a estar practicando acá? ¿Te vas? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahora voy a estar practicando acá, por eso tenemos el carro, y ya cuando empiece la pretemporada en Estados Unidos, que es por ahí en uno o dos meses, ir para allá, ya en los óvalos. Bueno, un saludo muy grande y muy especial a la gente de blog.com.co, que gracias por estar acá conmigo.